Solicitamos a esa honorable asamblea hacerse eco de las solicitudes del Colegio Dominicano de Periodistas y de su familia, la familia de Olivo, a los fines de que respalden sus esfuerzos de esclarecimiento total de un asesinato que constituye un atentado a la libertad de prensa y al respeto de los derechos humanos como pilares esenciales del sistema democrático en la República Dominicana. Solo podría producirse mediante la actuación de un alto poder del gobierno, lo que robustece la tesis de crimen de Estado que sustenta el Colegio Dominicano de Periodistas.